poquito cómo va el cronograma. Bueno, la Junta Electoral en este momento, aparte de estar tratando de resolver la oficialización de tres, cuatro boletas que quedaban ahí para oficializar, de todas maneras estamos siguiendo con el cronograma, que ahora consta en la inscripción de los... De las autoridades de mesas. Bueno, este trámite se tiene que hacer acá en la Junta Electoral. Tiene que venir con DNI, tiene que ser mayor de edad, tiene que ser votantes del electores del bolsón. Figuran en el padrón, ¿no? Y están en el padrón. O sea, esta primera convocatoria, Hugo, es a aquellos voluntarios. Si no se llega a completar el cupo, ustedes designan. Sí, después designamos, sí. Pero en este caso ya se hizo un llamado previo a que la gente concurra acá a inscribirse. ¿Cuántas personas hacen falta para este operativo? Y son 200 personas. ¿Van a ser las mismas escuelas, las mismas mesas que las provinciales? Sí, en realidad nosotros nos viene un padrón que te voy a explicar un poquito. Es un padrón mucho más pulido que el que se usó en la elección provincial. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la Cámara Electoral hizo un cambio de sistema en lo que es en los padrones en sí. Y migraron del sistema viejo al sistema nuevo todos los electores que se dieron para esta elección del 7 de abril. Entonces, en esa migración que hicieron se han perdido algunos datos, por eso es que hubo mucha gente que tuvo problemas para votar, para encontrarse en el padrón. En el caso nuestro, es prácticamente se debuta con el proceso nuevo que tiene la Cámara Electoral Nacional. O sea que tenemos un padrón muy pulido, completito, aparece, me animaría a decir, casi toda la gente. Así que, ¿a cuánto asciende más o menos? Y son 18.700 personas. Bueno, hay más de 1.000 personas que no estaban en el padrón anterior. Claro, claro. Teniendo en cuenta que sobre el padrón que se usó para la provincia, por el corte de fecha, estamos un mes incluso actualizados. Bueno, no es un dato menor, se va a acrecentar el porcentaje de votantes. Sí, por supuesto. Y después con lo que había quedado una preguntita ahí colgando, que era... Si se va a llamar compulsivamente si faltan autoridades de mesa. Sí, pero la de... Las listas. No. De los números de las escuelas que se van a utilizar. Las mismas escuelas. Bien. Y se van a utilizar los mismos números de mesa. O sea, básicamente, para aquel que ya votó el domingo pasado, va al mismo lugar. Que esté tranquilo, va de nuevo a donde votó. Va al mismo lugar donde votó. El padrón de extranjeros, Hugo, teniendo en cuenta que votan exclusivamente intendente y concejales, ¿a cuánto asciende y dónde va a estar la mesa? Bueno, la mesa la vamos a poner, la vamos a habilitar en la escuela 140, que prácticamente tradicionalmente se hace ahí. Nosotros tenemos el padrón de extranjeros que es todavía el provisorio. La Secretaría Electoral todavía no ha cargado la última tanda de empadronados que mandamos. Así que yo calculo que va a andar cerca de los 100. Yo creo que en algún momento lo había adelantado porque ya tenía ese número, pero bueno, ahora depende de la Secretaría Electoral que agregue los que faltan, del último envío que le hicimos, y ahí ya tendrá el definitivo. Por ahora tenemos el provisorio. Al ser la autoridad máxima de estas elecciones municipales, ustedes, ¿van a pedir algún tipo de ayuda en logística para ese domingo? Porque son tres nada más. Mira, en realidad contamos con todo el apoyo, teniendo en cuenta que somos municipales, contamos con todo el apoyo del municipio para todo lo que es la logística. Y después, por alguna cuestión técnica, tenemos al juez de paz, con el que ya hemos hablado y no tiene ningún problema en darnos una mano. ¿Cómo van a hacer entonces luego que se haga el recuento de votos? ¿Va a ser la misma metodología que siempre? ¿Se guardan los votos y se manda al Tribunal Electoral Provincial? No, en realidad esto es todo acá, esto es lo acá. No hay telegrama, no hablamos de telegrama porque no hay telegrama para mandar. Ni ¿Y nada. Las urnas se guardan acá? Directamente, sí. Yo calculo que se van a guardar en la comisaría.
pero el centro de cómputos, el centro de cómputos va a ser acá. En esta, ¿y a qué hora se conocerá ya un resultado? 20:30. 20:30. Así. Hugo. 20:31. Otra cuestión que me quedó. Dijo que todavía faltaban oficializar boletas. Y uno ve que en los partidos políticos, al menos en varios de ellos, ya están entregando este material. ¿Por qué? Sí, en el caso de Juntos Somos Río Negro, la lista 69 oficializada, que encabeza el intendente Bruno Pogliano, ya está oficializada. ¿Qué otra? La otra que tenemos oficializada es la lista de la UCR, que encabeza Maximiliano Monassi, de la lista número 3, que encabeza como primer concejal Maximiliano Monassi. Después tenemos Coalición Cívica ARI, que es la lista, si mal no recuerdo, es la 47, que lleva como candidato a Rodrigo Sotomayor como candidato a intendente. Después tenemos el EDE, que es la lista 221. Matías Úbeda como candidato a intendente. Después tenemos la lista, el MAT, que es la lista 206, que es una lista de concejales encabezada por el Mario Cáceres. ¿Y el MAT van con una lista de unificación, con una que no es colectora, es una lista unida? Eso sería una lista de adhesión al EDE. ¿El EDE se adhiere al MAT? No, el MAT se adhiere al EDE. O sea, lleva candidato a intendente a Matías Úbeda. ¿Qué pasa con la lista de Cristina González? ¿Está bueno, después tenemos tres listitas acá, incluyendo el MAT, porque el MAT también está sujeto a un oficio que tiene que llegar de Vierna, por una apelación que se presentó y la tiene que contestar el Tribunal Electoral Provincial. Quedan tres listas que todavía no están oficializadas, sujetas, quedaron, digamos, prisioneras de esta resolución que tiene que llegar. Es el MAT, el PJ y el MOVER y el EDE. Son cuatro en total. Son cuatro en total. O sea, que ya tienen la boleta en la calle, estamos hablando nada más que de tres. De tres, y Juntos Somos Río Negro, la Unión Cívica Radical y el ARI. Que son los que ya están oficializados. Krieger, puede ser que la dificultad de estos cuatro partidos que tienen esta condicionante, son todos ligados al justicialismo, tanto el EDE como el MAT, el propio PJ y el MOVER. Sí. ¿Será por el uso de la sigla Frente para la Victoria? Sí, justamente es por eso, por el todas las elecciones, en todas las elecciones yo tengo entendido que pasa lo mismo, si bien ahora faltan muy pocos días para el 5 de mayo, ¿cuándo se termina? Sí, esto tiempo apremia. Pero bueno, si es que en el medio no hay otro recurso de amparo. Puede haber algo. Yo sé que el Tribunal Electoral, aparte de todo el trabajo que están haciendo ahora de recuento de votos y todo, ayer llamé y me dijeron estamos enloquecidos con el recuento de votos. O sea, pero yo sé que ellos saben que esto lo tienen que resolver ellos y tiene que ser ya, ayer. Gracias. La palabra del presidente.